Muy buenas noches desde Puente Genil Televisión. En nombre de todo el equipo de producción, realización y redacción de Puente Genil Televisión, reciban todos ustedes cordiales saludos. Nos hallamos en el casco antiguo de Puente Genil, en el casco histórico, junto al río Genil, que este mes se embraveció aumentando considerablemente su caudal. Nos hallamos, como ven ustedes, en la calle San Sebastián, al pie de la calzada y del Cerro de los Poetas, que tenemos allí al fondo. Junto a las Angosturas, que este mes nos sorprendió desplomándose, derrumbándose parte de su vía hacia el río. Desde este punto cercano al barrio de la Isla, bajo un cielo cerrado ya en primavera y tachonado de estrellas, estamos asistiendo a la salida de la cofradía franciscana de nuestro Padre Jesús de las Penas y Nuestra Señora de los Ángeles. Puente Genil ha iniciado ya la tan anhelada Semana Santa con la salida procesional que hemos visto esta tarde-noche de Nuestra Señora de la Guía. Ahora está iniciando su caminar el Señor de las Penas. Detrás lo va a empezar a hacer también su Madre Santísima, la Reina de los Ángeles, la Santa Virgen de las Vírgenes, la Rosa entre las Rosas, la Reina de los Patriarcas, la Reina de los Apóstoles, la Reina de los Profetas, la Reina de los Ángeles, la Reina de esta primera madrugada de la Semana Santa Pontanense. Madrugada clara y despejada. Madrugada capaz de congregar, como estamos viendo en estas imágenes, a cientos de hombres y mujeres pontanenses que esperan deseosos ver pasar por estas calles del Puente Genil más antiguo a Cristo abrazado a la cruz y al palio que alberga a Nuestra Señora Reina de los Ángeles. Madrugada primaveral, madrugada que ya empieza a oler a incienso, a cera y a azahar. Vaya desde Puente Genil Televisión nuestro recuerdo a don Antonio Liébana Santiago, un hombre que dedicó su vida al sacerdocio y que fue párroco de Nuestra Señora de la Purificación, conciliario de la Agrupación de Cofradía y Corporaciones Bíblicas y a su vez de varias hermandades también, y que desde el pasado jueves entregó su alma a Dios. Desde Puente Genil Televisión, nuestro más emocionado recuerdo y descanse en paz, don Antonio. Son imágenes estas que nos está ofreciendo Puente Genil Televisión de la primera madrugada de la Semana Santa Pontanense. Cristo abrazado a la cruz. Nuestro Padre Jesús de los Afligidos. Detrás, la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, asociación que tuvo sus comienzos alrededor de los años 96-97. Este paso de Cristo está portado por 35 hermanas costaleras,
y está mandado por Daniel Carmona Gutiérrez, capataz, y como contraguía a Mari Carmen Estepal Maireles y a Esther Álvarez Muñoz. Los estrenos que este año 2010 tiene esta cofradía cuentan, entre otros, con dos faroles en alpaca cincelada y plateada en brillante para la apertura del tramo de la Reina de los Ángeles. También 10 nuevas varas cinceladas y plateadas en brillante para las presidencias de ambos pasos. Ahí vemos, desde la Casa de Hermandad, desde la capilla de la cofradía franciscana de nuestro Padre Jesús de las Penas y Nuestra Señora Reina de los Ángeles, el palio de la Virgen. Aquí tenemos los faroles que van alumbrando en el paso del Cristo de las Penas, Cristo abrazado a la cruz. Esta cofradía es una de las más serias que procesionan por las calles de Puente Genil. Visten sus hermanos con hábito marrón franciscano, cordón franciscano también con los tres nudos, rosario de color marrón y zapatos planos negros. Ahí tenemos al fondo a la Reina de los Ángeles, que en el palio está acompañada por San Juan Evangelista y María Magdalena. Por la calle ancha, por la calle Contralmirante, avanza, camina nuestro Padre Jesús de las Penas. Como decimos, esta es una de las cofradías más serias que procesionan por las calles de Puente Genil. Entre la normativa que se le ha hecho llegar a sus hermanos, se les anuncia, se les comunica que está prohibido llevar reloj, teléfonos móviles, pulseras y cualquier otro objeto o símbolo que rompa el anonimato del nazareno. Son cientos de personas los que se agolpan entre la calle San Sebastián y calle Ancha para ver la procesión de esta madrugada, en la que la luna ya está completando totalmente todo su círculo. Nos aproximamos a la noche, a la madrugada, a la luna del Viernes Santo. Esta cofradía tiene su residencia canónica en la iglesia conventual de Nuestra Señora de la Victoria, muy próxima a donde se encuentra ahora mismo el paso de Cristo. La iconografía de este paso representa a Jesús abrazado a la cruz, camino del Calvario. El segundo es una dolorosa bajo palio, como veremos. Ahí lo tenemos al fondo, acompañada de San Juan Evangelista y Santa María Magdalena. El autor del Señor
es Manuel Luque Bonilla. La Virgen y San Juan fueron realizados por el imaginero sevillano Francisco Berlanga de Ávila. Y el autor de María Magdalena, el excelente cofrade Gran Manantero, que es Clemente Rivas. Como decimos, son cientos de personas los que se agolpan en esta salida procesional aquí en la calle San Sebastián. A la izquierda, al fondo, teníamos la capilla de donde está saliendo, donde se encuentra aún la Virgen de los Ángeles. El Señor se presenta en un paso de caoba y plata, y el paso de la Virgen, como vamos a ver a continuación, presenta un palio de los llamados de cajón, elaborado en terciopelo morado, bordado en oro fino a realce en estilo persa oriental, que se llama. Ahora tendremos ocasión de verlo detenidamente. Esta cofradía fue fundada en el año 1993 en el convento de la Victoria, en Los Frailes. Actualmente cuenta con unos 400 hermanos. Su cofrade mayor es Plácido Pérez Ruiz, gran cofrade, florista, gran artista. Y que desde luego le dedica muchísimas horas, muchísimos días a su hermandad. El año pasado, 2009, se le concedió el título de hermano de honor a los condes de Amaya. La agrupación musical de nuestro Padre Jesús de los Afligidos, este año de 2010, ha participado en el certamen que hubo en enero en Jerez de la Frontera. También han participado este mismo año, ya en febrero, en el certamen de Archidona. En febrero también actuaron con motivo del concierto benéfico que hubo en el Teatro Circo, organizado por la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y en febrero también han actuado en la localidad de Doña Mencía y en Arriate. Y ya en este mes de marzo, la Asociación Musical
nuestro Padre Jesús de los afligidos, actuó en el certamen que hubo en Agua Dulce y en Santa Ella. Su última actuación este año ha sido el pasado día 23, con motivo del traslado de los titulares de su hermandad, la cofradía de nuestro Padre Jesús de los Afligidos y Nuestra Señora del Rosario, hasta su casa de hermandad. Ahí podemos ver, al fondo, en su casa de hermandad, el paso de palio de Nuestra Señora Reina de los Ángeles, San Juan Evangelista y María Magdalena. El título completo de esta cofradía es el de Seráfica y Piadosa Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de las Penas, Nuestra Señora Reina de los Ángeles, San Juan Evangelista, Santa María Magdalena y el Bienaventurado Padre San Francisco de Asís. Son muchísima gente las que acuden a la salida de los pasos de esta madrugada, de esta primera madrugada de la Semana Santa de 2010, aquí en la calle San Sebastián, al pie de la calzada, junto al paso de las Angosturas, que este año hemos visto el 8 de marzo, que se desplomó, se derrumbó parte de la vía a consecuencia de la gran crecida que hubo del río Genil. Ahí tenemos un primer plano de Nuestra Señora Reina de los Ángeles. Ese paso estará portado por 30 costaleros. Su capataz, lo hemos visto hace un momento, Francisco José Romero García. Como segundo capataz, Gregorio Triviño Luna. Y como contraguías, David Álvarez Muñoz y Antonio Romero Guerrero. Vemos cómo el paso de Cristo ya está a la altura aproximadamente de los frailes, su sede canónica. Mucha gente en la que se agolpa entre la calle Ancha y calle San Sebastián. Y aquí tenemos el primer tramo de nazarenos a la altura precisamente del conocido paseíto de la Victoria. Nos encontramos exactamente ahora mismo delante de la iglesia. Veíamos también el nuevo estandarte que se está estrenando y que porta la corporación Las Siete Palabras de Cristo, que es el primer grupo de Nuestra Señora Reina de los Ángeles. Y ahí tenemos el popular bacalao de la hermandad.
Ahí veremos una preciosa imagen que nos ofrecen nuestras cámaras para la salida de Nuestra Señora Reina de los Ángeles. Lluvia de pétalos que se echan sobre el palio de la Reina de los Ángeles. Imagen realizada por Francisco Berlanga de Ávila en el año 89. El mismo que hiciera el año siguiente San Juan Evangelista. Preciosa la imagen que nos está ofreciendo Puente Genil Televisión. Hay que decir que la procesión de esta noche, de esta madrugada, del Cristo de las Penas y Nuestra Señora Reina de los Ángeles, es el tercer año consecutivo que sale desde su casa capilla en la calle San Sebastián. El primer año fue en 2008. Desde el año 2000 al 2007 lo estuvo haciendo desde la desaparecida Casa del Santo Sepulcro, que se encontraba en la esquina de la calle Capitán de Corbeta con calle Guerrero.
El año anterior, el 99, lo estuvo haciendo desde el patio de los frailes. En el 98 recordarán todos ustedes que esta cofradía se procesionó desde la Casa de Hermandad de la Santa Cruz, en la calle Casares. Y desde el año 94 al 97 lo hizo desde la calle La Huerta. ¿Cómo ha cambiado esa calle precisamente a la actualidad? La Virgen, acompañada de San Juan y María Magdalena, está iniciando ya su caminar por el casco antiguo de la localidad, por el casco histórico de la villa de Puente Genil. Al fondo tenemos la calzada, el Cerro de los Poetas, el cielo claro completamente, tachonado, como decíamos, de estrellas, con una luna que ya está casi llena. Y aquí tenemos el paso de Cristo que avanza por la calle Contralmirante, acercándose hasta la Iglesia de la Victoria. Puente Genil Televisión está haciendo un gran despliegue de medio operativo, con muchos equipos, para la Semana Santa poderle ofrecer todos los puntos interesantes que hay en las procesiones. Y hemos visto la procesión de la Virgen de la Guía, y se está continuando con esta primera madrugada, donde va caminando por las calles de Puente Genil Cristo abrazado a la cruz, y detrás la dolorosa de la Reina de los Ángeles. Los cirios, las velas, la candelería empiezan ya a chorrear. Empieza a inundar todo el ambiente de ese olor característico a cera y, cómo no, al olor del incienso.
Ahí se pierde la imagen hacia ese cielo pontanés que nos está cubriendo en esta madrugada. Madrugada en la que estamos viendo a nuestro Padre Jesús de las Penas y a Nuestra Señora Reina de los Ángeles. El pueblo de Puente Genil ya tenía ganas de que llegara Semana Santa, la gran fiesta por excelencia del pueblo. La Virgen, calzada por sus costaleros, avanza por la calle San Sebastián para enfilar ahora después por la calle Contraalmirante. La Virgen la tenemos en diálogo permanente con San Juan y María Magdalena. La corona de plata de ley dorada es de Manuel de los Ríos, que la hizo en 1989. El limbo que lleva María Magdalena, que la estamos viendo al fondo, es de Paula Orfebres. El mantolín en damasco veneciano amarillo ocre, bordado en oro, que lleva también María Magdalena. Y el pomo que porta en las manos María Magdalena, el pomo de las esencias, es también de Paula Orfebres. Las bambalinas en terciopelo morado bordadas en oro al realce son de 1994. Los varales son de Manuel de los Ríos también. La peana, la candelería, las jarras laterales del paso, los violeteros, son también de Paula Orfebres. Y el esorno floral es precisamente de su cofrade mayor, el gran artista que es Plácido Pérez Ruiz. Entre las noticias que podemos destacar de este año, cabe destacar que Antonio Moreno Pozo, que es el director de la Asociación Musical Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, que acompaña esta noche en esta cofradía, se proclamó vencedor del tercer concurso de marchas procesionales Memorial Font de Ana, de Anta, perdón, organizado por Sevilla Televisión. Y en ese concurso de nivel nacional que ha sido,
ha adquirido nuestro paisano Antonio Moreno Pozo un gran prestigio en los pocos años de la celebración que viene teniendo este certamen, ya que en él se dan cita numerosos compositores de renombre. Y este año, en esa tercera edición, han sido más de 30 las marchas que ha recibido el jurado, de las cuales solo 5 fueron elegidas para ser la finalista. Y la composición de Antonio Moreno Pozo, titulada Sin el ave concepta, fue la elegida por el jurado en este año. Ahí se detiene el paso de palio de la Virgen Reina de los Ángeles. Y el año cofrade empezaba allá por el 23 de enero en Mirajenil, por la Asociación Parroquial Nuestra Señora de la Candelaria, que llevó a cabo uno de sus primeros actos celebrando una solemne misa de bendición de una nueva imagen, que es la de Nuestra Señora de la Candelaria, que se venera en la parroquia de Santiago en Mirajenil, y cuyo autor es este joven artista pontanés, que es Jesús Gálvez Palo. Luego le continuó el cuarto día de las corporaciones, la jornada de puertas abiertas de los cuarteles de Puente Genil. Se ha celebrado también en este año el 50 aniversario del Juicio de Salomón, de la Fundación del Juicio de Salomón, donde ha habido una exposición en la Sala Cultural Matallana, hubo también una exaltación de la saeta cuartelera en el cuartel de esta corporación, el 14 de marzo también se le impuso la medalla de oro a nuestro padre Jesús Nazareno, y entre los actos que también se están celebrando del 250 aniversario de la hechura de Nuestra Señora de la Soledad, de la Madre de la Isla, hemos podido ver en esta cuaresma una exposición de arte cofrade en la Casa de la Cultura Alcalde Manuel Baena Jiménez. El jueves lardero fue el pregón, que este año ha estado a cargo del hermano de la Corporación del Sudario de Cristo, Pedro Díaz Gómez. Ha habido también muchos actos fuera de Puente Genil, protagonizado por pontanenses residentes en Madrid, en Málaga, en Sevilla, como por ejemplo podemos destacar el pregón de Rafael Besmar en la Asociación El Incienso de Málaga, o el pregón que llevó a cabo la Manantera, la Asociación Manantera de Puente Genil en Madrid. Eso fue el 6 de marzo en la Iglesia del Pardo. El año pasado ese pregón lo pronunció Francisco Navas Ruiz, y este año ha sido a cargo de Francisco Migueles. También la Corporación de las Virtudes Cardinales, el pasado 27 de febrero, presentó su revista Almatea.
Ahí vemos cómo la Virgen sigue avanzando por la calle Contraalmirante en medio de una gran multitud que esta noche, serena, meteorológicamente hablando, muy propicia para ver procesiones, ahí vemos el estandarte de el primer grupo de esta hermandad, las siete palabras de Cristo. Y continuando con las noticias que han tenido lugar este año desde que se inició, podemos resaltar que se ha repuesto al culto la imagen de San Juan Evangelista, cotitular de la Real Cofradía de San Juan Evangelista y Nuestra Señora de la Cruz, restauración que llevó a cabo en Sevilla el imaginero José Francisco Blasco Rivero. Hemos de destacar también que en la comida del Santo Sepulcro, tras la función de regla, se le impuso al gran cofrade que es Lorenzo Estepa Franco la medalla de oro de la cofradía de el Santo Sepulcro y Nuestra Señora de las Lágrimas. Y recordar también cómo el 18 de febrero de este año, Su Santidad el Papa, Benedicto XVI, nombró al que era hasta entonces obispo de Tarazona, Monseñor Demetrio Fernández González, nuevo obispo de Córdoba. Ese nombramiento se produjo después de más de un año de sede vacante en Córdoba, a raíz del nombramiento de Monseñor Juan José Asenjo como arzobispo coadjutor de Sevilla el 13 de noviembre del año 2008. Hay que decir que nuestro nuevo obispo de la diócesis de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández González, nació en la localidad de Puente del Arzobispo, perteneciente a la archidiócesis de Toledo. En el año 76 fue ordenado sacerdote, se licenció en teología dogmática en la Universidad Pontificia Gregoriana, fue nombrado obispo de Tarazona en el 2004... y ha tomado posesión de la silla de ocio en Córdoba el pasado sábado 20 de marzo. Y aquí tenemos el cuerpo de nazarenos que va delante del palio de Nuestra Señora Reina de los Ángeles, avanzando por la calle Contraalmirante. Ahí tenemos una imagen de ese precioso, antiguo, emblemático retablo cerámico que preside el Paseíto de la Victoria, junto a la Iglesia de la Victoria, que es la que le da nombre. Mucha gente son las que está acompañando a la cofradía después de haber visto la recogida de Nuestra Señora de la Guía. Está recorriendo la calle Contraalmirante. El Cristo va avanzando
por la calle Don Gonzalo para pasar delante de la parroquia de Nuestra Señora de la Purificación y después tomará la calle Alcaide para luego pasar por la plaza Emilio Reina, la calle Lemoniez y girará luego por la calle Godínez, estrecha calle donde permite a la cofradía una bellísima imagen en esa estrechura de la calle Lemoniez. Luego tomará la calle Guerrero y girará por calle Capitán de Corbeta para volver de nuevo a este punto donde nos encontramos en este momento, de la calle Contraalmirante. Otro de los actos que se han llevado a cabo en esta cuaresma ha sido el del 25 aniversario de la Corporación La Corona, que ha presentado un libro, así como también la restauración de un cuadro que se encuentra en la iglesia del Dulce Nombre. La Reina de los Ángeles avanza por calle Contraalmirante. El Cristo de las Penas lo hace por calle Don Gonzalo.
Los hermanos nazarenos visten de hábito marrón franciscano, cordón franciscano con los tres nudos, el nudo de pobreza, de castidad y obediencia. El acompañamiento musical que lleva Nuestra Señora de los Ángeles es la banda de música de Torredón Jimeno. Va portado por 30 hermanos costaleros y su capataz, que lo vemos ahí avanzando delante del paso, es Francisco José Romero García. Bambalinas en terciopelo morado, bordadas en oro al realce, que son del año 1994. Los varales, como estamos viendo en el paso de palio de la Virgen, de Manuel de los Ríos, realizados también en el año 94... Las jarras laterales y los violeteros son de Paula Orfebres. Una noche magnífica, una madrugada extraordinaria para procesionar. El cielo está completamente despejado. La luna muy próxima a estar llena. Y había muchas ganas de que llegara la Semana Santa. Puente Genil en estos días ya se está viendo otra vez cómo recibe a todos sus hijos que, residiendo fuera de Puente Genil, vienen ya a pasar estos días con todos sus familiares y amigos, a pasar la Semana Santa en su cofradía, en su corporación, con sus amigos, con su familia. Nos encontramos en este punto delante de la Iglesia de la Victoria, sede canónica de esta cofradía, así como también de la cofradía de la Santa Cruz,
donde el pasado 5 de marzo teníamos oportunidad de hacer visita a nuestro Padre Jesús rescatado. Nuestra Señora Reina de los Ángeles, San Juan Evangelista y María Magdalena, nuevamente empiezan a andar por el casco antiguo, por el casco histórico de Puente Genil. Continuará por la calle Don Gonzalo, pasará delante de la parroquia de Nuestra Señora de la Purificación y girará por la calle Alcaide, muy estrecha, donde da muchísimo gusto ver pasar un palio, ver pasar un Cristo, ya sea esta noche, ya sea el Martes Santo. Porque es una de esas calles donde se vibra, se siente, da gusto ver pasar un palio, y más a estas horas de la noche, y luego llegará hasta la plaza de Emilio Reina, recientemente remodelada, para tomar calle Lemoniez y girar por la calle Godínez, muy estrecha también, y ahí vemos con qué delicadeza, con qué gusto, con qué sentimiento, con qué arte, los costaleros portan a la Virgen. Las bambalinas se mecen entre los varales del palio. Y escuchamos de fondo a la banda de música de Torredón Jimeno, que es la que acompaña a Nuestra Señora Reina de los Ángeles. Precioso el esorno floral que lleva la Virgen. Y ahí tenemos de fondo la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, los frailes, la sede canónica de esta hermandad. Y ahí vemos cómo avanza también la banda de música, decimos, de Torredón Jimeno. Con estas imágenes de la banda de música de Torredón Jimeno, nos despedimos y les deseamos a todos ustedes muy buenas noches.
¡Voy! Thank you.
Chao, Abela. Hasta pronto, hasta pronto. No, 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 no,
Thank you.
¡Vamos! ¡Ahí te la arde! ¡Aquí no me la arde!
la patria. Thank you.